Imagínate ir de vacaciones, salir a bailar y presenciar uno de los asesinatos más filmados en la historia criminal argentina. Eso ocurrió a quienes decidieron ir a la discoteca Le Brick en 2020 en Villa Gesell. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche y por qué se transformó en uno de los crímenes que tuvo más relevancia en los medios argentinos? Fernando Báez Sosa nació el 2 de marzo del año 2001 en Buenos Aires. Hijo único de Silvino Báez, portero del edificio donde residían, y Graciela Sosa, cuidadora de ancianos. Ambos inmigrantes paraguayos radicados en Argentina. Al terminar sus estudios secundarios, Fernando comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Allí conoció a Julieta, quien luego sería su novia. En el año 2020, Fernando, sus amigos y su novia aprovecharon el receso en sus estudios y viajaron hasta Villa Gesell, uno de los destinos más concurridos por los adolescentes. En la madrugada del 18 de enero, decidieron ir a bailar al boliche Le Brick. Cerca de la 1 de la mañana lograron ingresar, y por la gran cantidad de personas que había, debían dar pequeños empujones para trasladarse de una pista a la otra. Uno de esos golpes los recibe un grupo de amigos, jugadores de rugby, oriundos de Zárate, conocidos por tener antecedentes de peleas grupales con componentes racistas y clasistas. Pero al ser de familias vinculadas a la política y al poder, nunca habían tenido ninguna consecuencia. Ahí mismo comienza una pequeña riña por parte de estos amigos en contra de Fernando y su grupo. Por este motivo, la seguridad decide expulsarlos fuera del lugar. Ni Fernando ni sus amigos reaccionaron a este altercado, y tomándolo con calma decidieron quedarse frente del boliche tomando un helado. Lamentablemente, el grupo de rugby no se quedaría tranquilo. Recordemos que ya tenían historial de peleas, y sintiéndose impunes, deciden ir en busca de Fernando. Entre varios golpes lo tiran al piso y al menos entre 5 atacantes le pegan patadas en la cabeza y el cuerpo, causándole hemorragia cerebral. El inicio del ataque fue registrado por uno de los agresores mediante la cámara de su teléfono y durante la madrugada se viralizó por Twitter y por YouTube. Todas las personas que se encontraban en el lugar habían sido testigos de un crimen y serían una pieza fundamental para encontrar a los asesinos. Mientras tanto, ellos paseaban por el lugar donde se hospedaban alardeando lo que habían hecho. Se fueron a comer a McDonald's, se tomaron selfies sonriendo, todo esto 20 minutos después de haber asesinado a Fernando. Casi 6 horas después del hecho, la policía bonaerense detiene a los rugbyers. 8 fueron los imputados: Matías Benicelli, Blas Inali, Enzo Comelli, Máximo Thompson, Ayrton Violas, Ciro, Lucas y Luciano Pertosi. Durante la investigación, se podía ver en todos los medios a los padres de Fernando, Silvino y Graciela, acompañados por miles de argentinos, organizando marchas en Capital Federal, Villa Gesell, Zárate y en distintos puntos de Argentina pidiendo justicia. El 6 de febrero de 2023, la familia de Fernando tuvo el veredicto. 5 de los atacantes recibieron cadena perpetua y los otros 3, 15 años de prisión por participación secundaria. Durante el proceso del juicio, algunos medios sacaron a la luz audios y chats de los asesinos minutos después de haber matado a Fernando, hablando sobre él de manera despectiva, muy conscientes de lo que habían hecho. Hoy, 4 años después, los padres de Fernando piden que se cumpla la condena con todo lo que ello implica. La verdad es que si bien fueron condenados, en estos momentos se encuentran viviendo en una alcaldía con lujos y beneficios. No en un penal como debería ser.